invitadísimo de lujo, Rubén Albarrán. Y nos gustaría que nos contara, Rubén, es un gusto tenerte aquí en Muchas Zamora. Gracias. Ya una vez nos habían dicho la noticia de que vendrías, ahora sí ya es un hecho. Nos gustaría saber un poco de ti. Estás como solista. Ahorita, ¿quién eres? Has tenido como distintas facetas. Aparte, tú juegas como mucho con los personajes de entre los que estás, pero con Cafeta, ¿no? Ahora, ¿quién eres? Chale, me encantaría saber quién soy. Todavía no lo encuentro. Pues nadie. Todo. No sé, es como un juego hablar acerca del ego, de cómo uno se agarra de un hombre y crea una personalidad que tiene que ver con también con lo que los demás piensan de ti. Entonces, bueno, pues al cambiar de nombres también un poco te aligeras. ¿Qué querías hacernos pensar? ¿Qué quieres hacernos pensar? Eso, nos quiere volver locos. Eso, es como pues deshacerse de la importancia personal un poco. Y ahorita no eres Rubén. Y poder reinventarse. Sí, ya pues soy Rubén y tampoco nunca soy Rubén. O sea, tu nombre, ¿tú cómo te llamas? Candy, pero no soy Candy. ¿Cómo te llamas? Jessica. No somos el nombre. O sea, también el nombre es algo que se les ocurrió a tus padres. La esencia. Y también cuando te ponen el nombre de tu papá o de tu mamá, pues también te cargan de una historia. Entonces, si tú te deshicieras de ese nombre, te deshaces como de esa carga emocional, de esa también, de todos esos, eso, ese constructo lo que los demás, los demás ponen nombre sobre ti. Entonces, bueno, pues deshacerse de eso se trata, es un juego, ¿no? Está chido porque al final de cuentas vienes proyectas como no tanto de bueno, tu música, lo que a ti te encanta, lo que a ti te gusta, como tanto vienes a volvernos un poco locos con las ondas de tu música, cómo juegas con la música, cómo juegas con las letras, cómo juegas con tus personajes. Fíjate que la banda es una de las bandas emblemáticas aquí en México, entonces hay que reconocerte eso. De que nos has creado, nos han transmitido con su música muchísimas emociones. Hasta la fecha sus canciones siguen siendo tocadísimas. A mí me encanta, ya los he visto un montón de veces en vivo, entonces sí me considero fan. Y claro. Hola chicos, Jessica Lam para todos ustedes desde Studio Live TV, Studio Live, el lugar de los mejores eventos. Y como ven, Candy Pacheco ya nos presentó algo sobre Rubén Albarrán. Un gustazo que estés aquí con nosotros, de verdad. Y bueno, nada más para que, algo rápido. ¿Tu gusto por la música comenzó desde pequeño? Sí, desde pequeño de alguna forma sabía que quería dedicarme a la música, a cantar. Siempre me gustó mucho cantar porque mis papás cantaban en el baño y en la cocina. Pero ¿qué hacías ahí? A ver, explícame. Ahí es donde compone. Pues mi papá cantaba en el baño cuando se estaba preparando para irse a trabajar, y mi mamá pues en la cocina, ¿no? Mientras nos estaba preparando el lunch para irnos a la escuela. Entonces yo estaba escuchando a los dos cantar, ¿no? En todas las mañanas. Entonces para mí fue una inspiración y siempre me gustó cantar. ¿Y este género o este estilo que tú tienes, tú lo buscaste o siempre fue tuyo? No creo que tenga un estilo relajado. No creo tener un estilo relajado. Bueno, intento relajarme conforme va pasando los años en mi vida, intento vivir de una forma más tranquila, más placentera, de disfrutar el momento que estoy viviendo, porque pues es lo único que existe. El futuro pues son puras proyecciones, ¿no? Y el pasado pues ya se fue, entonces intento disfrutar de ese momento aquí, ¿no? Claro. Oye, ¿y algún mensaje que le quieras dejar a todos los chicos? Porque aquí en Zamora hay mucho talento, pero a veces les da miedo comenzar a seguir sus sueños. ¿Algo que les tengas que decir? Pues yo creo que el arte, nos han dicho que no todos somos artistas, pero yo creo que sí, todo el mundo somos artistas. Yo creo que el arte es también una ventana a través de la cual podemos aprender y sensibilizarnos para ser como más,
No, y además no es tolerante, sino poder entender a todas las demás personas, las demás visiones, para no creer que también que uno es el centro del universo, sino que somos parte de todos, de una creación. Creo que es muy importante el arte, creo que es muy importante desarrollar la sensibilidad y el gusto, pues por la forma, por la música, por la danza, etcétera, etcétera. Entonces, y también creo que es como un momento en el cual todos debemos empezar a como elevar nuestra conciencia, porque vivimos como un momento muy crítico. La humanidad, pues es la travesía humana que ha durado millones de años, pero que estamos en peligro de echarlo todo a perder por una forma de ser que tal vez tiene 200, 100 o 200 o 500 años. Es un paradigma que debemos de romper. Entonces es momento, sí, de comenzar a cuidarnos a nosotros mismos y transformarnos a nosotros mismos a partir de la alimentación, a partir de lo que pensamos, a partir de lo que hacemos. Ya no, como que ya no se vale trabajar en algo que no nos gusta hacer, porque también como que ahí es un momento en el cual uno se provoca a sí mismo infelicidad si estás haciendo algo que no te gusta, nada más por supuestamente tener un salario seguro de cada quincena y para mantener una familia. Si no pueden mantener una familia, pues mejor no se casen, ya también se acabó ese tiempo en el que era una obligación casarse. Ya, o sea, uno puede vivir solo y puede ir libre. Y si vas a tener hijos, bueno, sí tienes que saber que tienes que hacer responsable. Pero tampoco es una cuestión de dinero, es una cuestión de amor y de tiempo. El dinero, en realidad, los cristianos, yo no soy cristiano ni soy católico, pero tienen un concepto que no es exclusivo de ellos, pero ellos le han nombrado de cierta forma, que le llaman la divina providencia. Entonces, bueno, siempre el universo provee, porque el universo es absolutamente todopoderoso y es abundante. Así que la abundancia, si uno confía en la abundancia, no va a faltar. Entonces uno tiene que hacer lo que a uno le guste, lo que uno desee, para estar en paz consigo mismo y estar, pues, de una forma armoniosa en relación con los demás, con todo. Rubén, nos encanta tu energía, nos encanta tu positivismo. Muchísima gente te escucha, muchísima gente sabe cómo hablas, sabe lo que piensas, tienes muchísimos seguidores. Nos encanta que Café Tacuba su banda siga continuando y se escuchen todas las voces mexicanas y no deje de escucharse. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Pues bueno, chicos, ya ven. Rubén Albarrán en Estudio Live. Pueden buscar este Estudio Live TV. Jessica Lam, Candy Pacheco, Rubén Albarrán. Eso es todo por hoy. Gracias. Gracias.